no Japanese students in their school. They had never been to Japan. Their parents were not travelers to other places. Estos niños, estos chicos no tienen compañeros japoneses, no llevan idioma o cultura japonesa en sus escuelas, y sus padres o ellos mismos nunca han ido a Japón, nunca han estado expuestos a esta cultura. So that's why the comics are even that much more important. Entonces es por esto que los cómics son incluso mucho más importantes. Yo tenía una experiencia en el bachillerato. I had an experience in high school. En lo personal no me agrada mucho leer. Personally, I don't like to read. Me considero una persona muy visual. I am a very visual person. Y en una ocasión un maestro español nos dejó leer un libro. One time a Spanish literature teacher assigned us a book to read. Porque nos iba a hacer un examen al respecto de el libro. And we were going to take an exam about this book. Cuando fui a comprar dicho libro, me encontré con la sorpresa de que se encontraba en cómic. When I went and buy this said book, I was surprised to see that there was a comic version of it. El libro se llamaba Cometas en el Cielo. No recuerdo cuál fue. The book was what's the name? Kites in the Sky. Huh? Y pues en lo personal fue más fácil entender y comprender la lectura. Personally, it was easier and ¿qué fue? Más fácil, más alegre, más contento. Más fácil comprender. It was easier to understand the reading. Y pues me fue excelente en el examen. Congratulations. We have, there are all kinds of learners out there. Visual learners, linguistic, musical learners. Tenemos todo tipo de aprendices en el mundo. Tenemos personas que aprenden a través de lo visual, de lo lingüístico, del movimiento. And we need to embrace all of these learners. Y necesitamos cobijar a todos estos aprendedores, aprendices. Yes. For example, with the students that Patricia and I worked with, they were excellent readers, excellent writers. Por ejemplo, los estudiantes con los que trabajamos, Patricia y yo, eran excelentes lectores y excelentes escritores. But many of them were failing their classes because their teachers couldn't make a connection to their interests. Pero muchos estaban reprobando en sus clases porque los maestros no podían hacer una conexión a los intereses de los estudiantes. That's a problem. Y eso es un problema.